Nigel Marven, un zoólogo que viaja en el tiempo y un hombre acostumbrado a vérselas con dinosaurios. No obstante, la Tierra ha albergado monstruos aún más terribles si cabe. Nigel está a punto de aprender una lección de paleontología. Por muy feas que se pongan las cosas en tierra firme, algo que jamás, jamás debes hacer es meterte en el agua. En su próxima aventura, Nigel viajará a lo largo y ancho de la prehistoria a fin de visitar 7 periodos geológicos distintos y sumergirse en los 7 mares más mortíferos que han existido. Cada nuevo mar que visite será aún más peligroso que el anterior. En él habitarán los predadores más enormes y terribles. Unas criaturas que cuesta creer que en tiempos poblasen este planeta. Y claro está, reserva lo peor para el final. Pero no navegará solo. A bordo de este barco, el Ancient Mariner, lo acompañará un equipo de técnicos y científicos, la tripulación y, por supuesto, el equipo técnico del programa para compartir sus aventuras. Y todos ellos irán respaldados por la tecnología más avanzada del siglo XXI, no solo para facilitarles la búsqueda de los monstruos marinos, sino para permitirles sobrevivir a sus ataques. La primera escala de Nigel en esta travesía es el período llamado Ordovícico. Para retroceder a este período desde el siglo XXI, es necesario remontarse asombrosamente en el tiempo, mucho antes de la era glacial, a una época previa a los primeros homínidos. Incluso más allá de la aparición de los dinosaurios. El Ordovícico comenzó hace aproximadamente 510 millones de años. Es un periodo tan temprano que aún no han surgido las plantas. Un mundo dominado por unas criaturas espeluznantes e increíblemente inhóspito para el género humano. En esta era, la atmósfera es atroz. Contiene mucho menos oxígeno y mucho más dióxido de carbono de lo que estoy acostumbrado. De no ser por esta bombona de oxígeno, sufriría mareos y dolores de cabeza. No tienen más que observar en derredor para averiguar por qué esta atmósfera es tan distinta de la nuestra. No hay vida alguna en tierra firme. No hay insectos en el aire, ni siquiera gusanos en el suelo. Y aquí está la clave. No hay plantas. No crece una brizna de hierba. Por lo tanto, la vegetación aún no ha absorbido el dióxido de carbono de la atmósfera ni ha incrementado la proporción de oxígeno del aire. Pero la cosa cambia allá en el mar. En él hay vida desde hace cientos de millones de años. Y créanme, la evolución ha creado auténticos monstruos. Y ha llegado el momento de encontrar alguno. Por lo pronto necesito un cebo. En el período ordovicense estos abundan. Puesto que aún no existen los carroñeros terrestres, cualquier resto que arroje el mar se pudre en la playa. Seguramente no reconozcan este paisaje. Pero por increíble que parezca, se trata del paraje donde se erigirá Nueva York. Dentro de unos 500 millones de años. Ya está. A pescar. En estas aguas someras trato de pescar una pequeña pero desagradable criatura a cuya presencia acabaría por acostumbrarme.
Un escorpión marino, uno de los depredadores más grotescos que existen. Miren, miren cómo enrosca la cola. De ahí su nombre, pero a diferencia de sus homónimos terrestres, no son venenosos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esas magníficas pinzas. El escorpión me demostró muy explícitamente lo formidables que son sus tenazas. Destrozó literalmente la carnada que tenía a mis pies antes de ir en busca de una presa más grande. Slash my leg. It's another scar for the collection. Como acabo de comprobar, el escorpión marino es bastante feroz, pero ahí dentro se encuentran monstruos marinos mucho mayores. El escorpión marino no es el mayor depredador de estas aguas. Sin embargo, para ver a los verdaderamente grandes necesitaré algo más que un palito y un pez. Probaré con esto, ya sé que parece una cochinilla desmesurada, pero claro está, se trata de un trilobites. En el siglo XXI todos sus descendientes se han extinguido, pero en esta era hay unas 15.000 especies. Su tamaño oscila entre el realmente diminuto de un milímetro de longitud y así de grande. Esta es más o menos la mayor talla que alcanzan. Y necesito uno de este calibre, ya que lo voy a utilizar como señuelo para tratar de atraer una presa mucho más voluminosa. Para ello, tan solo tengo que incorporar esta cámara a su caparazón. Si son remilgados, aparten la vista, ya que voy a sacarle un ojo a este trilobites. Vamos allá. Esto está lleno de sorpresas. El sol se ha puesto, ha atardecido, y el día se ha pasado volando. Había olvidado que en el Ordovícico la Tierra rota mucho más deprisa, y los días duran 21 horas, no 24, de modo que aquí el reloj no sirve para nada. Fíjense, pronto será de noche, y por hoy no podré hacer nada más. Hoy espero bucear con un prodigio marino. En esta bombona llevo una mezcla de aire especial. Si respirase el aire ordovicense, sometido a la presión de las profundidades, perdería la consciencia. De modo que esto es de suma importancia para mí. También necesito esto, si bien es un poco anacrónico. Se trata de un traje a prueba de mordiscos de tiburón, y aunque los tiburones aún no han aparecido, me protegerá de esos malévolos escorpiones marinos.